Es un poco poner visibles valores que tiene que tener la sociedad de Tigre y que, digamos, a través de la visibilización de las políticas que llevamos a cabo podemos inculcar en toda la comunidad. Se trata de reciclar, se trata de, bueno, ir a un ambiente mucho más sano y realmente, bueno, hay experiencias importantes como este auto eléctrico que en muy poco tiempo va a estar circulando por las calles. Tenemos que seguir trabajando dentro del ámbito municipal y también en los otros estamentos por un medio ambiente mejor y sobre todo en el marco de esta semana poder poner en valor el cuidado de nuestro planeta. Tratamos de sacar la mayor basura de la calle, electrónica, que no generalmente, viste, termina tirado en todos lados. Nos convocaron para hacer esto acá, la verdad que nos parece bárbaro, se juntó bastante material y bueno, estamos contentos con esto. Los vehículos eléctricos, aparte de no tener polución, son más económicos. Nos convocó el municipio y aparte Tigre nos gusta y creo que es una ciudad ecológica, me gusta mucho. Estamos muy contentos que el municipio nos haya invitado a participar. Sí, es para nosotros muy importante todo lo que es promoción para la movilidad sustentable. En este caso nosotros lo que estamos presentando es un cargo de vehículos eléctricos para la vía pública. Los beneficios son múltiples, no solamente económicos, ya que el costo por kilómetro a comparación de un vehículo de combustión interna es mucho menor. Además vamos a trabajar este año en volver a una experiencia en materia de separación en origen. Vamos a reimpulsar la separación en origen para que, bueno, los vecinos que tienen mucho entusiasmo en participar en este proceso que es virtuoso, que tiene que ver con el reciclado de los productos secos, puedan realizarlo.